Interior, Taunok, Jaunandriok, Egunon. Buenos días a todos. Coño. Gerre baten lasturak bizi izan dituztenak dira gure arretagunea gaur. Eta omenaldia egin nahi diegu. Bai, gure maitasun guztia, momentu honetan, beren familia artekoei, eta baita ere, hemen ikusi izan dugun moduan, bizi ikirten, eta gaur hemen gurekin dauden guztiei. Mina partekatzen dugu zuekin. Zuekin gaude, ez bakarrik mina partekatzen baita ere, gerrari gabeko eta errefuxiaturik gabeko etorkizun baten alde aldarria egiteko orduan. Betebehar etikoa da, eta Eusko Jaurlaritzak konpromiso irmoa du betebehar etiko horrekin. Iñigo Urkullu lehendakariak hemen izan zenean duela bi urte adierazi izan zuen moduan. Ni orain konpromiso hori baieztatzera natorkizuen. Egia, justizia eta erreparazioa. Gogoratuz hasten den bidea da hori. Verdad, justicia y reparación. Es un deber ético con el que el gobierno vasco está firmemente comprometido, tal y como el Lehendakari Iñigo Urkullu tuvo ocasión de expresar en este mismo campo de Gurs cuando lo visitó hace dos años. Hoy yo vengo aquí a ratificar, a revalidar ese compromiso. Un camino que empieza con el recuerdo. Y hoy precisamente nos reunimos en Gurs para hacer memoria y recordar lo que sucedía aquí hace 80 años. Entre junio de 1939 y los primeros años, los principios del año 1940, más de 20.000 personas refugiadas de la guerra civil cruzaron la frontera, los Pirineos, para buscar un cambio de suerte. Un tercio de ellos huía desde Gipuzkoa, Vizcaya y Álava. Dejaron tras de sí dolor, muerte, hambre y derrota. Se separaron, fueron arrancados de su entorno y de sus seres más queridos. Lo perdieron todo y emprendieron el camino de un futuro mejor en la Francia republicana. Su marcha de tierras vascas es cierto que dio inicio también a la continuidad de su lucha por nuestras libertades, su lucha por nuestra democracia. En este campo de Gurs, por desgracia, no encontraron ninguno de los sueños por los que aspiraban. Solo hallaron frío, hambre y alambre de espino. Aquí malvivieron en condiciones insalubres, hacinamiento y falta de comida. Ahora bien, también aquí, en un panorama desalentador, hubo espacio para el cariño y la solidaridad que encontraron también con las y los habitantes del pueblo de Gurs. Es preciso reconocerlo, es preciso recordarlo hoy. Y yo aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento más firme. Memoria berreskuratzea ez da bakarrik iraganera joatea. Memoria oraina ere bada. Milaka errefuxiatu iristen ari dira orain Europako mugetara. Eta orduan bezalaze, sufrimendu bidegabea da hauek jasan behar izaten dutena. Memoria da, izan diren bidegabekeriak erreparatzea baita ere. Eta baita etorkizun hobearen alde lan egitea. Intolerantziarik eta indarkeriarik gabeko etorkizun bat. Gerrari gabea eta duela 80 urte hemen gertatu izan den moduan, errefuxiatutik gabea. Hemen gertatu zena ezin daiteke berriro gertatu. Recuperar la memoria no es solamente recordar el pasado. La memoria es también presente. Y en el presente, hoy, miles de personas refugiadas están tocando la puerta de las fronteras europeas. Perecen, padecen también, como entonces, injustos sufrimientos. Huyen de la guerra. Huyen del sufrimiento. Huyen de la miseria económica. La memoria es también reparar las injusticias cometidas
y es también trabajar denomadamente para construir un futuro mejor, un futuro más justo, un futuro sin guerras ni refugiados como los que hubo aquí hace 80 años. Porque memoria es recuerdo, pero es también compromiso. Compromiso para no repetir los errores del pasado, para que lo que sucedió aquí hace 80 años nunca más vuelva a ocurrir. Es que recasco.